capítulo 13, versículo 13 en adelante, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, diga conmigo, y se quitó el manto. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, se quitó el manto. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó del manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, diga conmigo, tú no lo comprendes ahora. Diga conmigo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Servir. Diga conmigo, servir. Qué grande es el servicio. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Diga conmigo, más lo entenderás después. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Cuántos saben lo que el Señor había hecho? Diga conmigo, había servido. Imagínate tú, Pedro, cuando se quitó los zapatos o las sandalias, Dios mío. Imagínate tú los zapatos de Judas. Ah, buena pecueca, digo yo. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Diga conmigo, servicio. Otra vez diga, servicio. Ese lavar los pies se traduce en servicio. Versículo 15. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, diga conmigo, bienaventurados seréis. Otra vez diga, bienaventurados seréis si las hicieses. ¿Cuáles cosas? Diga conmigo, el servicio. Toque al que tiene a su lado, dígale, el servicio te hace feliz. Al que tiene al otro lado, dígale, cuando sirves, eres feliz tres veces. Bienaventurado si sirves, si haces lo que hizo Jesús. Me gusta esa palabra. Siguió hablando Jesús en el versículo 18. Dice: no hablo de todos vosotros, porque el servicio, aunque es para todos, lamentablemente no es de todos. Voy a repetir lo que dije. El servicio, aunque es para todos, toque el que tiene a su lado, dile, el servicio es para ti también.
Pero lamentablemente no todos sirven. No todos hacen la labor de servir. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Levanten la mano los elegidos para servir, los marcados para servir. Aleluya. Quiero que repitas ese versículo 18 conmigo. Di conmigo, no hablo de todos vosotros. Cuando Él dice, son bienaventurados los que sirven. Son bienaventurados los que hacen el trabajo que yo estoy haciendo. Son felices los que sirven. Yo los elegí a ustedes para que sirvan. Pero dice, lamentablemente, no todos sirven. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Aleluya. 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 ¿Cuántos hemos sido elegidos para servir a Dios? ¿Cuántos hemos sido marcados para servir al Señor? ¡Qué bello! Impresionante elección del Señor. En resumen de lo que leí, es que Jesús se quita el manto. Para servir tienes que despojarte. Para servir debes quitarte ese manto que representa muchas cosas, y entre muchas cosas representa orgullo. Hay gente que no sirve por orgullo. El orgullo no lo deja despojarse de ese manto. Hay gente que no sirve por el qué dirán. Hay gente que no sirve porque quiere siempre que le sirvan. No, si yo me pongo a barrer la iglesia, si yo me pongo a hacer lo que hacen ellos, entonces, ¿qué dirá la gente de mí? Toca el que tienes a tu lado y dile, hay que despojarse del manto. Jesús se despojó del manto. Agarró una toalla, sin mandar a nadie, él mismo fue y llenó un lebrillo, lo llenó de agua. Sin mandar a nadie, lo trajo lleno de agua, lo puso frente a sus discípulos y empezó a lavarle los pies, incluyendo al peor de todos. Incluyendo a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Es que el servicio se le hace al amigo, pero también al enemigo. Ahí estaba el enemigo de Jesús. Ahí estaba Judas, a quien también Jesús le lavó los pies. Ahí estaba Pedro, el que siempre vivía poniendo pretexto, el que siempre vivía poniendo trabas a Jesús. Sin embargo, a él también le lavó los pies. Y terminado aquel servicio, entonces Jesús dijo, como yo hice, yo quiero que ustedes también hagan. Aleluya. Aleluya. Como hizo Jesús, Él quiere que tú y yo también hagamos, que sirvamos. Él nos ha marcado para su servicio. Escucha esto, por favor. Hay algo que marca la diferencia entre una nación y otra. Entre una persona y otra persona, entre una familia y otra, incluso entre una iglesia y sus iglesias vecinas, entre una empresa, entre un negocio y entre otros negocios que le rodean. Y ese algo se llama el servicio. Diga conmigo, el servicio marca la diferencia. Es un plus. Hay unos que nacen con ese don y otros lo van aprendiendo poco a poco en el camino de la vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos nacieron con ese don de servicio? Sí, yo puedo dar testimonio de esta iglesia.
Estoy maravillado de una iglesia que ha aprendido a servir. Y eso marca la diferencia entre muchos otros lugares. Bendigo la vida del grupo de gente que me ayuda sirviendo. Si no fuera por ustedes, quizás esta iglesia no hubiese llegado a donde ha llegado el día de hoy. Gloria a Dios por este personal de servicio que ha aprendido que el servicio hace la diferencia. La diferencia entre un hotel 5 estrellas y un hotel estrellado que no tiene ni una estrella es precisamente el servicio. La gente le gusta estar donde lo tratan bien. La gente le gusta estar donde es amada, donde es querida, y eso tiene que ver con tu servicio. Quiero que le demos un fuerte aplauso a los servidores de esta iglesia, a los pastores que trabajan conmigo en esta iglesia, a los músicos, a los cantantes, a la gente que no ve hora para estar sirviendo. Bendigo su vida, mamá, por servir durante 50 años en esta obra evangélica Luz del Mundo. Que Dios bendiga al pastor Puertas. Que Dios bendiga a esas ancianas que son los botalones, que son las columnas de esta obra evangélica Luz del Mundo. Que Dios bendiga a los que nos presiden. Que Dios bendiga a la gente que se ha destacado por su servicio. Y hoy por hoy, estaba recibiendo el reporte hoy de la dirección nacional, de nuestro subdirector, de los jefes de zona que recorren el país, y estamos ya pisando las 2000 iglesias como estas en toda Venezuela. Si no hubiese sido por el servicio, si no hubiese sido por ese amor para meternos en los barrios más pobres de nuestro país y demostrar el amor práctico, llegar allá donde quizás muchos no llegan, porque a lo mejor no hay ofrendas, pero hay mucha necesidad. A lo mejor no hay caras hermosas. A lo mejor estamos rodeados en esos lugares de gente de la mala vida, de rameras, de malandros. Pero ahí estamos sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Eso hace la diferencia. Eso nos hace grandes. Porque somos marcados para servir. Levanta tu mano, por favor, y di conmigo: Dios, que nunca perdamos esa marca del servicio, porque eso hace la diferencia. Aleluya, siento a Dios aquí hoy en este lugar. Aleluya, siento que su presencia está aquí en medio nuestro. Quizás no conozco tu nombre, pero Dios lo conoce y sabe cada cosa que haces para Él. Quizás no te vea, entro y salgo. Es más el tiempo que estoy afuera que el tiempo que estoy aquí con ustedes. Pero Dios, no se le escapa nada de lo que haces en favor de su obra, en favor del prójimo, en favor del huérfano, en favor de la viuda, en favor de la limpieza del templo. Los sábados yo no estoy aquí para verte. Mi esposa quizás tampoco te está viendo cuando estás limpiando, para que el día domingo esté la casa de Dios olorosa y elegante para todo el que viene. Pero eso que haces tiene una recompensa tan grande. Eso que haces será bien pagado. Dios bendiga a los que sirven. Rafael, Dios te bendiga, hijo. Bambel, que Dios te bendiga, hijo. Pastora Kenia y Miriam, que Dios te bendiga, hija. Gracias por ayudarnos. Profesor Jorge, gracias por venir a ayudarnos. Joseito, gracias, hijo. No tengo dinero como pagarte lo que haces por esta iglesia. Tu esposa, tus hijos. Juan Mar, que Dios te bendiga, hijo. Samuel, todos los que sirven. Gabrielito, gracias por ayudarnos en el sonido. Jonathan, gracias. Javier,
Bendigo tu vida, Javier, muchachos de cámara. Pastores, quiero que se pongan de pie los pastores que trabajan aquí conmigo. Pónganse de pie. Pastores de congregaciones, pastores centrales. Javier, gracias por ayudarme. No solamente en la Central 2, sino arriba en la administración de Luz del Mundo Internacional. Bolívar, gracias por ayudarme en el cántico. Mana Zapata, has sido marcada, hija, para servir. Gracias por ayudarme. Todos, quiero que brindemos un fuerte aplauso. Reconozco públicamente el trabajo de ustedes. Han sido sellados, Rodulfa. Han sido sellados para servir. Marcados por Dios para este servicio. Nunca dejen de hacerlo. Pónganse de pie los servidores. Yaneidy, Dios te bendiga, hija. No tengo dinero como pagarte lo que haces por ese grupo de protocolo de la iglesia. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Sigan adelante sirviendo. El trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, ustedes están sembrando para el Espíritu. Sigan adelante, pastores. Garrido, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie. El que siembra para el Espíritu, cosechará para el Espíritu. Músicos, cantantes, pónganse de pie. Obreros en general, pónganse de pie, obreros. Todos los que trabajan conmigo en la iglesia. Gracias por ayudarnos. Jóvenes, Saray, presidente de jóvenes, gracias. Lidi, ¿por qué no te pones de pie, Lidi? Gracias. Ministerio de Intercesión, gracias. Han sido ustedes marcados para servir en este lugar. Sigan adelante. Sigan adelante. Hay recompensa para vuestra obra. El trabajo en el Señor no es en vano. Dios, toma una foto para esta gente que sirve para ti en este lugar, Dios. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. ¿Cuántos pueden adorarle? Adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Dale la gloria, vamos, dile, tuyo es. Oh, tuya es todo el honor. Dios te tiene aquí en la tierra con un propósito definido. Puedes sentarte. Unos se preparan para ser médicos, ingenieros, abogados, administradores, contadores. Y pare de contar. Mientras otros están afanados por alcanzar sus sueños, sus metas. Se afanan por ser grandes. El común denominador de la gente es querer ser grande y alcanzar una posición muy alta con el propósito que otros le sirvan. Muy poca gente quiere el título o el don del servicio. Muy poca gente quiere ser marcados solo para servir. Casi nadie quiere el servicio a los demás. Y esto es lo más normal en el ámbito terrenal. En el mundo natural, eso es lo más normal. Que la gente quiere alcanzar su posición económica alta, su profesión, y se afanan y estudian y luchan por ser grande, porque ellos quieren tener su buen negocio para tener empleados que les sirvan. Ellos quieren llegar a ser el gobernador o el alcalde
de un estado, de una ciudad. Quieren ser el presidente de una nación. Su objetivo es que la gente les sirva. Todo esto es en lo natural, pero en el ámbito espiritual no es así. En el ámbito espiritual es todo lo contrario. Mateo capítulo 20, versículo 24 en adelante, Jesucristo lo dijo de esta forma. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Repito, esto es en el ámbito natural, terrenal. Mas entre vosotros, dijo Jesucristo, no será así, sino que el que quiere ser grande entre vosotros, di conmigo, será el servidor. ¿Está aquí conmigo? El que quiere ser grande entre vosotros, ¿qué debe ser? Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces vemos los dos polos, los dos ámbitos. El ámbito natural o terrenal, donde la gente se afana por ser grande, para que todos le sirvan. Y el ámbito espiritual, donde el que sirve es verdaderamente el grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿En cuál de los dos quieres estar? ¿En el natural o en el espiritual aprobado por el Señor? Mantente en el ámbito del Señor. Mantente en la posición espiritual. Si quieres ser grande, tienes que servir. Que no se pierda el servicio entre nosotros. Que no se pierda ese anhelo que sale de lo más profundo del corazón para servirle al Dios viviente. Dígame, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Todos los discípulos de Jesucristo, ¿dónde están los discípulos de Cristo? Levanten la mano. Estamos llamados para servir. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como anduvo Jesucristo, di conmigo, sirviendo. Cuando veía a las multitudes, tenía compasión de ellos y les servía dándoles de comer. Cuando veía al leproso, se acercaba para tocarlo y decirle: sé limpio. Cuando veía al ciego, le devolvía la vista. Todo eso tiene que ver con el servicio. El seguidor de Cristo debe estar marcado para servir. El hijo de tigre nace pintado. El hijo del gato caza ratón. Y los hijos de Dios debemos estar marcados para servir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen esa marca para servir a Dios? ¿Cuántos tienen esa marca para servir a Dios? Y eso no es de palabra. El servicio va más allá que palabras. El servicio tiene que ver con hechos. El servicio tiene que ser algo desprendido. Gálatas capítulo 6, los que están tomando nota. Bendigo los que nos ven en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Di conmigo: no te canses de hacer el bien. Aleluya. ¿Sabes que hay gente que se cansa? Hay gente que empieza muy bien y arranca sirviendo, y tú lo ves en los primeros lugares para servir. Pero lamentablemente, cuando van pasando los días, las semanas, los meses, los años, se cansan y dejan de servir. Pero Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos quieren segar? ¿Cuántos quieren recompensa? ¿Cuántos quieren ver el favor de Dios a su favor? ¿Cuántos quieren el favor de Dios?
No te canses de servir. No te canses de servir. Sigue sirviendo. Amén. Así que según tengas oportunidad, haz el bien a todos, pero mayormente a ese que tienes allí a tu lado. A los de la familia de la fe, hazle el bien. Aleluya. Aleluya. Toca al que tienes a tu lado y dile: vamos a hacernos bien. Vamos a servirnos. Tú me sirves a mí y yo te sirvo a ti. Esa es la iglesia que crece. Esa es la iglesia que prospera. Esa es la iglesia que Dios bendice. La iglesia que es destacada en el servicio. La iglesia que no está mirando a quien está sirviendo, pero sirve. ¡Aleluya! Vine a decirte hoy, óyeme. Vine a decirte hoy que el servicio te da satisfacción. El servicio te hace feliz. Mire, yo no espero la hora, el día, de llegar aquí a este lugar para seguir sirviendo en mi trabajo pastoral. ¿Qué es un pastor? Un pastor es una persona que está llamada para servir, está marcado para servir. Un pastor es el servidor de todos. Anhelo estar aquí, eso me hace feliz. Anhelo cuando me toca ir al hospital para orar por los enfermos. Anhelo cuando me llega el momento de agarrar una bolsa de comida para dársela al más necesitado. Eso me hace feliz. Eso me hace sentir bien con Dios y conmigo mismo. Y eso lo aprendí de esta mujer que tengo aquí al frente. Lo aprendí suyo, mamá. Todo el que llegaba a la casa ya comió. ¿En qué podemos ayudarle? Pónganle un vaso de jugo, háganle un jugo. Lo aprendí de mi padre también. Un hombre y una mujer marcados para servir. Iglesia, no perdamos el principio del servicio. No perdamos esto, porque esto nos hace grande. Esto nos hace grande. Vamos a servir sin mirar a quién.